penúltimo día del año y ¿qué creen? Pues tenemos la visita del Baro Kitter en este que es la última visita que nos hará durante este 2022. Así que vamos a revisar qué es lo que ha traído el Baro Kitter en esta ocasión. Dicho esto, ¡comenzamos! Ah, como les he dicho, entonces vamos a echarle un ojito a qué es lo que ha traído el Baro Kitter en esta ocasión. Obviamente ha aparecido en el repetidor de Mercurio, específicamente en la Runda. Lo primero que podemos ver son los mods. El primero, Trauma Pesado Prime, más 165% de daño de impacto para las armas cuerpo a cuerpo. Tenemos también vuelos divididos, dice 100% de multidisparo y menos 180 de precisión por 2 segundos. Menos 180% de precisión por 2 segundos se acumula hasta 4 veces, pero esto se puede hacer efectivo solo en aquellos arcos que no tienen área de efecto. Y el otro dice Fulminación Prime, mejora el radio de explosión de las armas con ataques radiales, más 44% de radio de explosión. En todo caso, de los tres, diría que este puede ser la prioridad, sobre todo si son de los que utilizan armas como la Brahma Cuba. Pero igual, ya siempre ustedes saben que les recomiendo comprar todo aquello que les pueda producir platinos. Y en este caso, pues yo creo que cualquiera de las tres opciones puede ser útil de pronto cuando estos mods no están. Lo siguiente, en apariencia tenemos el traje de tripulante Teodolito del Enmascarador. Esto es Fashion Frame para el Teno, que está bastante bien, sobre todo si no tienen algunos diseños que, con los cuales embellecer a su operador, pues aquí tienen una opción. Tenemos Cola Koi de Sentinela Prisma, esto es básicamente para nuestro Sentinela, obviamente. El auricular Kitir, aquí está, es lo que lleva en la oreja, lo pueden ver por ahí en mi operador. Tenemos también un diseño para el Warframe Hydroid, diseño inmortal. Si son de los que utilizan este Warframe, pues aquí tienen esta opción que pueden equipar tanto en el normal como en el Prime. Tenemos una Ciandana al mejor estilo del estafador. Tenemos también diseño para la Quanta, diseño Outface de Quanta. Si son de los que utilizan esta arma, pues ahí tienen Fashion Frame también para esta primaria. Lo mismo pasa con los machetes. Si son de los que utilizan este tipo de arma melee, pues aquí tienen el diseño Tiachit de machete. También tenemos hombreras de placas Multiver. Esto es para nuestro Warframe. Tenemos también las espinilleras. O sea, básicamente es el conjunto. Tanto las espinilleras como las hombreras. Y aquí también tenemos el peto. Esto es Fashion Frame puro y duro para nuestro Warframe. Tenemos el emblema también de renovación lunar del tigre, ahí está, ahí lo pueden ver en el hombro. Y por último, pues tenemos dos Ciandanas más, la Ciandana Kitir de solsticio y la Ciandana Wintercrest. Estas son dos Ciandanas que normalmente salen para esta temporada de invierno. Y por último, el efímero Camino Fae, que ya saben que no debería ser prioritario porque siempre lo está trayendo el Baro Kitter. En cuanto a las armas, tenemos la Proba Vándalo. Es un arma que si no la tienen, pues yo recomendaría que la compren, sobre todo porque no sabemos cuándo la vuelve a traer el Baro Kitter. Lo mismo recomiendo con la Quanta Vándalo. Recuerden también que estas dos armas, si ya las tienen, pues igualmente las pueden comprar para hacer algo de platino, porque mucha gente después las termina buscando, ya que las rotaciones no se saben, pues son totalmente aleatorias cuando vayan a volver. Y por último, en varios tenemos el glifo del Baro Kitter. Pues yo les recomiendo que mejor utilicen el glifo del Teno Forever, lo reclaman en la tienda totalmente gratis. Tenemos también potenciador de recursos de 3 días. Esto es súper importante y súper recomendado que se hagan de él todos los que puedan, ya que son acumulativos y obviamente nos van a permitir ganar en un 100% los recursos que vayamos farmeando. O sea, si vamos por una célula oro, quien en vez de que nos caiga una, nos van a caer dos, y así sucesivamente con cada uno de los recursos del juego.
El póster Prisma de compañero, esto es fashion frame o adornito, pues para nuestro orbitador o para todos aquellos lugares donde se pueda adornar. Tenemos el glifo de Lotus Prisma, tenemos también ornamento Tebat Luxum, esto ya saben también que son adornitos para todos aquellos lugares donde se puedan poner o embellecer, pues dentro del juego. Lo mismo pasa con el póster de la clase de Tencero. Tenemos también una estatua de Ordis reificada. Aquí tienen también, esto es otro adornito. Tenemos dos glifos más, el glifo de galleta de Kabat y el glifo de galleta de Kuro para esta temporada de Navidad, de Año Nuevo. Y tenemos, pues, como siempre, pues el plano de las arenas de Inaros, que ya saben que aquí se consigue a este Warframe habilitando su aventura desde el códice. Y si vienen con Inaros Prime, pues se les va a habilitar también la llave de señal del vacío, con la cual podremos conseguir un casco exclusivo para el Warframe Inaros y además una armadura que podremos utilizar en cualquiera de nuestros Warframes. Esto es entonces lo que ha traído el Barokitter en su última visita del 2022. Les deseo un feliz día, cuídense mucho y, como siempre, nos vemos pronto.